aire característico de Buenos Aires, sobre todo de Buenos Aires, porque en Argentina hay distintos tipos de música. Hay una música que es de Buenos Aires, que es el tango, y después en el interior del país no. Las otras provincias se escucha folclore, mucho más que tango, ¿no? El tango es de Buenos Aires, de la ribera, ¿no? Es porteño, de donde está el puerto. Música característica de Buenos Aires, de la zona del puerto. Muy sensual. Muy lindo, ¿no? Es muy sensual, la mujer muy sensual, el hombre muy, muy hombre, ¿no? Como es muy característico de Buenos Aires, sí. Pero el argentino habla como en un dialecto, en un lunfardo. De hecho, en las provincias no se habla igual que en Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos el lunfardo, que las letras del tango sale del tango. Por ejemplo, la mina, el chabón. La mina es la mujer, el chabón es el hombre, que nosotros lo usamos cotidianamente. Recibió el bautismo en una cruzada y fue su padrino un taitaladrón. ¿Qué me llama la atención? Bueno, la gente común en la calle, la gente. Llegamos los flacos de la muchachada, con una quebrada le dio el corazón. No solo por el baile, sino por la forma de vestir, por lo que hablan las letras, muy pasional, la forma de ser, ¿no?, del argentino, muy extremista, está todo bien o está todo mal y todo es terrible o es grandioso y muy exagerado, ¿no?, como el tango. Y bueno, dicen que los argentinos somos muy ególatras y así como un poco prepotentes y tal. Porque es extrema, tiene movimientos extremos y está relacionado con la pasión y el sobrevivir. Conciencia que no puedes conocer algo fuera de ti mismo, o sea, saliéndote de ti, que no puedes realmente decir esto es, porque no puedes verlo más que con tus propios ojos, no puedes más que reducirte a ver, a tratar de conocer qué ven los otros, qué perciben los otros, qué sienten los otros frente a esa misma realidad, y comulgar con eso, y cerrar los ojos y respirar y decir, sí, es eso.